Mi nombre es Diego y soy barista en The Origin Coffee Roasters. Hoy os enseñaré cómo hacer una Chemex. Para ello necesitaremos filtros Chemex, un molino Ario, un hervidor y una báscula. Y cómo no, nuestro café. 100% arábica, siempre recién tostado y recién molido. En este caso he elegido un café de Etiopía, de la región Limú, que es un café floral con notas aromáticas a cardamomo. Para empezar, moleremos nuestro café, que tengo aquí prepesado. En esta receta utilizaremos 30 gramos y el punto de molienda será grueso. El punto de molienda será como esta. Ahora lo que haremos es colocar el filtro. Es importante que las tres dobleces queden en el lado de la boquilla. Lo primero que haremos es enjuagar nuestro filtro con agua caliente para eliminar residuos y sabor a papel y a la vez precalentar nuestra jarra Chemex. Desechamos el agua. Echamos el café molido en nuestro filtro. Importante en este momento tarar la báscula y al empezar a verter, iniciar el tiempo. Buscaremos un tiempo de infusión de 3,5 a 4 minutos. Echaremos 60 gramos para nuestra preinfusión que durará 30 segundos. Para ayudar a crear una preinfusión homogénea, podemos mover nuestra jarra en círculos. Una vez cumplidos los 30 segundos de nuestra infusión, haremos un primer vertido de 250 gramos. Esperaremos 20 segundos a que nuestro café infusione. Y de seguido echaremos hasta 500, que será nuestra receta final. Una vez hayan pasado los 4 minutos, podemos retirar el café filtrado. Y disfrutar de nuestra bebida.